Amigos del canal, ¿cómo están? ¿Cómo ven a Chucky y a su novia? ¿Qué opinan de estas figuras que nos compramos en Guadalajara? ¿Cómo ven, amigos? Estas piezas les llaman artesanales porque toda la ropa la diseñan y la confeccionan a mano. ¿Cómo ven, amigos, estas figuras de estas personajes de terror? A comenzar la revisión, amigos. ¿Qué les parece si comenzamos con Tiffany, la famosa novia de Chucky? ¿Cómo ven? Pues, ¿qué opinan de este personaje, amigos? La famosa Tiffany. Pues miren, esta muñeca está muy bien hecha. Tiene los detalles muy bien marcados. Chequen las uñas pintadas, el vestido, la chamarra. La verdad está muy, muy bien hecha esta muñeca para ser figura de mercado. Pues aquí la tenemos, amigos, y tiene sonidos. Creo que me voy a ver totalmente preciosa. ¿Tiene sonidos en español? ¿Cómo la ven, amigos? Tiene articulaciones en la cabeza, en los brazos, en el tronco y en las piernas. Y lo que me llama la atención, amigos, es la ropa, o sea, la calidad de su chamarrita. La ropa está muy bien hecha. El rostro, más o menos, ¿cómo la ven? La botita. La verdad sí está bien hechecita esta muñeca. Y pues el precio no está tan cara. Nos costó 200 y tantos. No recuerdo el precio exacto. Voy a buscarlo y se los pongo en los comentarios. Y así es, amigos. ¿Qué opinan de la famosa Tiffany? Chequen el detalle de la chamarrita. La verdad creo que sí está más o menos bien hecha. Y pues el costo-beneficio, pues sí creo que vale lo que costó. ¿Cómo ven, amigos? La famosa Tiffany. Y aquí tenemos al famoso Chucky, amigos. ¿Cómo ven? Este es el de la cara normal con un poco de sangre, porque hay otro que tiene la cara marcada como cocida, otro que tiene la cara quemada, y este es el de la cara normal y se caracteriza por tener las manos con esta señal del dedo. Como ven, amigos, pues la ropa también está muy bien hecha. La ropa creo que lo confeccionaron bien. Los tenis. Tiene articulaciones en las piernas, en los brazos y también tiene sonidos. ¡Cállate, idiota! Muy bien, chico. Terminó la diversión. ¿Qué opinan, amigos? Pues este es el famoso Chucky en esta versión. ¿Qué opinan, amigos, de este muñeco diabólico, el famosísimo Chucky? Pues aquí lo tenemos. Ahora iniciemos el juego de Chucky, dice. ¿Qué opinan, amigos? ¿Les gusta este personaje? ¿Les gustaría tener una pieza de estas? Nos costó 450 pesos y Chucky es el que tiene sonido. Porque hay otros más económicos que no tienen sonido. Y son un poquito más pequeños y se ve la calidad un poquito más sencilla. Así es que yo les recomiendo estos, a los que les llaman premium. Y viene un poquito de mejor calidad. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué opinan de estas figuras? ¿Y las coleccionan? ¿Les gustan? ¿No les gustan?
Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este video, en esta pequeñísima review de estos personajes que ya cobró vida este Chucky. Sí, sí, se ve diabólico, ¿eh? ¿Cómo ven, amigos? Pues nuevamente agradecerles por ver nuestros videos y por seguir el canal. No dejen de regalarme su like y suscribirse. Pues gracias por ver este video y hasta la próxima. Muy bien, chico. Terminó la diversión. Frente a la estufa, haciendo galletas, haciendo albóndigas suecas. ¿Y para quién? Para un hombre que no sabe valorarme. Para un hombre que no puede lavar ni un maldito plato. Para un hombre que ni siquiera es un verdadero hombre en lo que cuenta, si sabes a qué me refiero.